Con el apoyo del alcalde Gerson Enrique Gaviria Cuesta, se logró que el municipio del Doncello fuera sede para el Torneo Nacional de Fútbol Sub-23, donde participan 6 departamentos, incluido el Caquetá, y que irá hasta el próximo domingo 17 de julio. El municipio del Doncello es sede del Torneo Nacional de Fútbol Sub-23, donde participan varios departamentos. Hasta el próximo 17 tenemos en nuestro estadio un torneo por primera vez nacional Sub-23. A través de un convenio que hicimos con la Liga Departamental de Fútbol, a través de nuestro amigo Luis Fernando Aricapa, pudimos lograr traer como sede de un nacional Sub-23 a nuestro municipio. Muy importante, apoyando el deporte, la reactivación económica de nuestro municipio y apostándole a la recreación y al sano esparcimiento y a la convivencia pacífica en nuestro territorio. Nos acompañan 6 departamentos, obviamente con el de nosotros. Iniciamos desde hoy hasta el domingo 17, estaremos de competencia, 2 días de descanso, donde nos acompaña Antioquia, Risaralda, Caldas, Arauca, Huila y Caquetá. ¿Cómo se logra que el Doncello sea sede de este importante torneo? Bueno, realmente el apoyo incondicional de la alcaldía de este municipio, en cabeza de Gerson Gaviria Cuestas, por el Doncello que todos queremos, es el gran patrocinador oficial de este evento, haciendo equipo con el INDER municipal, con la Liga de Fútbol del Departamento, y traemos el evento para el municipio del Doncello para reactivar la economía por acá, y pues el escenario realmente está muy bonito, los días, o este día, un día soleado muy bueno. ¿Para este evento se tiene una sede alterna? Bueno, desde un principio dijimos que la cancha alterna de este evento sería Puerto Rico, caso de mucha lluvia, pues porque venimos de 3-4 meses lloviendo, aspiramos de que continuemos con este sol tan bonito, y si no, pues nos trasladaremos hacia el municipio de Puerto Rico. ¿Fue una gestión dispendiosa para lograr que el Caquetá fuera sede? Bueno, realmente fue una gestión que se hizo desde la Liga de Fútbol de Caquetá, gestionar el Sub-23 Nacional, traerlo al departamento de Caquetá, pues realmente es un logro importante para nosotros, y más importante traerlo a un municipio como el nuestro, que es el Doncello. Y afortunadamente hicimos equipo con el alcalde, tomamos la iniciativa de reorganizarlo para poder pedirlo a DiFútbol, a la Federación, y que nos pudieran avalar este torneo acá en este municipio. Al concluir este evento deportivo en el municipio del Doncello, se definirán los equipos que clasificarán al torneo nacional. Bueno, este zonal nacional de 6 equipos, donde clasifican 3 a la gran final del torneo nacional, 3 clasificados a la gran final. Y finalmente se hizo la invitación a los municipios vecinos para que disfruten de este evento deportivo. Bueno, la invitación desde ya para que vengan al municipio del Doncello, que presencien este evento tan importante, a la gente del Pahuil, de Puerto Rico, San Vicente, todo el departamento de Caquetá, la gente de Florencia. Caquetá jugará todos los partidos de fondo, jugaremos el lunes, martes, el miércoles descansaremos, se jugará jueves y viernes, se descansa nuevamente el sábado y se cierra el domingo. Pues también quiero aprovechar para contarles que vino el Trono Velázquez, jugador del Atlético Nacional, que vino el King Soto, el jugador del Once Caldas, campeón de Copa Libertadores. Vinieron diferentes personalidades del fútbol importantes y que hoy nos acompañan en este evento tan importante.